Bueno, la verdad que es una importante torneo que vamos a hacer, que bueno, lo decidimos en este último tiempo con la comisión directiva, porque bueno, entendemos que ya hay un montón de torneos programados, competitivos en la zona, y bueno, buscamos una fecha adecuada que sería el 13, el 14 y el 15 de agosto, donde bueno, encontramos un lugar ahí como para hacer el primer encuentro, el primer torneo competitivo que se va a llamar el Tifoncito. La verdad que las expectativas son grandes, queremos hacer un buen torneo, son 3 días y por ahí el club es el primer torneo que hace y bueno, y como dije antes, las expectativas son grandes y también bueno, estamos trabajando para que salga de la mejor manera. Bien, incluso vemos que lo veíamos en las redes sociales trabajando en el predio y demás para tratar de poner justamente el predio en mejores condiciones para que vengan muchos clubes, digo. Sí, lógicamente, uno cuando hace este tipo de torneo, más allá de la invitación que le hace al torneo en sí por la parte competitiva, también tiene que brindarle a la gente que viene de afuera las instalaciones adecuadas como para que estén cómodos. Este fin de semana, por ejemplo, estuvieron trabajando la comisión directiva junto con muchos padres, alambrando todo lo que era parte de lado norte del club, la verdad que quedó hermoso y bueno, y la obra van a seguir estando, hay proyección de pintar la entrada, de acomodar como para que la gente esté cómoda y bueno, y vea también el progreso que tiene la instalación del club. Bien, ¿qué categorías participarían de este Tifoncito? El Tifoncito lo vamos a hacer con categorías 2013, 2014 y 2015. Bien, bien. Bueno, me imagino que también este torneo es una idea también superadora, tratando justamente, vemos que la subcomisión está trabajando muchísimo para que crezca el fútbol infantil del deporte. Sí, lógicamente, es un desafío grande porque, te repito, no estamos acostumbrados a tener este tipo de torneo. Pero bueno, como dijiste vos, la comisión está trabajando muy, muy bien, con muchas ganas, y bueno, uno que está como coordinador deportivo también se suma a esas ganas que tiene la comisión como para tratar de innovar, tratar de crecer. Justamente recién terminamos de tener una reunión con la octava de categoría de la liga y bueno, ya planificamos un viaje a Santa Fe, a un torneo de La Salle, como para, bueno, también salir a competir, no solamente en la liga, sino que los chicos también tengan otro tipo de competencia. Bien. Repetime, Walter, las fechas del Tifoncito y si hay cupos limitados, si es que hay una cantidad límite de equipos que van a recibir, o eso lo van a ver después. Sí, las categorías son 2013, 2014 y 2015, y la fecha es el 13, el 14 y el 15 de agosto. Bien. La idea es hacerlo con cupo limitado, como para que cierre bien el número de equipos, y bueno, estamos esperando ya directamente que nos vayan contestando los distintos clubes que ya uno ya mandó la invitación. Seguro. Bueno, Walter, muchas gracias y bueno, éxitos en todo lo que se viene, que es muchísimo trabajo de aquí en adelante. La verdad que sí, bueno, esperemos que salga todo bien y bueno, muchas gracias siempre por estar con nosotros, llevándole a, bueno, en este caso a los padres, a la gente del club, todo lo que estamos tratando de hacer.